reto a jugar, cantar y narrar. Este evento hace parte de las experiencias para jugar, para narrar, para explorar, para crear y para aprender actividades propuestas desde el Ministerio de Educación Nacional para niños y niñas. Pero para eso los voy a dejar con Jaime Rafael Vizcaíno Pulido, que es el director de la Dirección de Primera Infancia. Muy buenos días para todos y para todas. Muchas gracias por conectarse a este espacio que hemos abierto desde el Ministerio de Educación Nacional para que con nuestros niños y niñas vivamos una experiencia distinta, para que con nuestros niños y niñas tengamos la oportunidad de conectarnos y empezar a crear historias, empezar también a vivir, a narrar, a cantar, a movernos, a bailar. La invitación, por supuesto, es a que en este espacio podamos vivir una experiencia distinta y podamos ofrecerle a nuestros niños y niñas algo de diversión, algo de aprendizaje, por supuesto, de reflexión, pero sobre todo un espacio que disfrutemos mucho. Desde el Ministerio de Educación Nacional estamos muy comprometidos, por supuesto, con apoyar los procesos de nuestros niños y niñas en todos los espacios donde están interactuando. Pues estamos en esta situación donde hemos tenido que explorar la casa y hacer de la casa un escenario educativo y, por supuesto, desde el Ministerio de Educación ofrecemos todas las herramientas que podamos ofrecer para que este espacio en casa, para que estos momentos que vivamos en familia sean momentos de disfrute, sean momentos de alegría y sean momentos de aprendizaje y de promoción del desarrollo de nuestros niños y niñas. Vamos a tener estos espacios los sábados a las 10 de la mañana a partir de ahora. La invitación es, por supuesto, a que nos programemos, nos agendemos para tener todos los días sábados a esta hora estos encuentros en los que podamos reunirnos con nuestros niños y vivir una experiencia distinta. También vamos a tener este espacio los miércoles a las 3 de la tarde, así que también de una vez abierta la invitación para que todos nos conectemos los miércoles a las 3 de la tarde y empecemos a vivir estos espacios. Son espacios dirigidos a nuestros niños para que compartamos en familia, para que interactuemos con ellos y, pues, por supuesto, tengamos unas experiencias significativas y unas experiencias que nos llenen de mucha alegría y diversión. También tenemos, les invitamos, por supuesto, muy cordialmente a sintonizar el programa Profe en Casa. Profe en Casa se transmite todos los días a las 10 de la mañana a través del canal institucional, canal gratuito, señal abierta, para que todos y todas podamos disfrutarlo. Los días lunes dedicamos el programa a las familias, los días martes a educación inicial, los miércoles a básica, tenemos toda la programación dispuesta para ustedes y para apoyar los procesos en casa, es nuestra invitación. Y pues además, por supuesto, de Profe en Casa, abrimos estos espacios como este que nos convoca hoy sábado a las 10 de la mañana, insisto, de aquí en adelante hasta finalizar el año vamos a tener estos espacios, igual que los miércoles, para que nuestros niños y niñas tengan una oportunidad de vivir algo distinto y de experimentar también, distintos contenidos que nos ofrezcan y que nos conduzcan a vivir con ellos experiencias significativas para su desarrollo. La invitación, familias y niños, para todos, es que en estos espacios disfrutemos. Nos levantemos de la silla, nos desconectemos, soltemos nuestro cuerpo y disfrutemos de los diferentes invitados que vamos a tener para que todos y todas podamos, por supuesto, disfrutar y tengamos un espacio en familia que recordemos de aquí en adelante. A todos y todas, muchas gracias por conectarse, por estar con nosotros hoy y esperamos que este espacio que les ofrecemos sea del mayor agrado. Muchas gracias. Hola, Marían, prende el micrófono, por favor. Marían, apagaste el micrófono. Marían, no podemos escucharte, por favor, prende el micrófono. ¿Nos escuchan ahí?
Algunos días por la mañana no me quiero levantar, no quiero ir al colegio y no me quiero bañar. Para quitar la pereza yo me sacudo así. ¿Quién se bañó hoy? ¿Ustedes se bañaron o no se bañaron? A mí no me tocó baño. ¿Usted le tocó baño? Sí, a mí sí, no sí me baño. Ah, porque es sábado. Ajá. Bien. Sí, sí, sí. Me sacudo, yo me sacudo. Todo el mundo, por favor, sacudiéndose en la casa. ¿Ustedes cómo se quitan la pereza? Cuéntenos, por favor. Para quitar la pereza. ¿Usted qué hace? Yo me estiro así. Va. Todo el mundo estirándose, por favor, todo el mundo. Estirándose, hasta arriba. Muy bien. Para quitar la pereza, yo hago muecas así. ¿Las muecas? ¿Cómo más? Yo es que no hago muchas muecas. ¿No? Así. No, ¿qué es eso? Para quitar la pereza, me tomo un jugo así. ¿Ustedes están tomando jugo? Bien. Para quitar la pereza, tomo chocolate así. ¡Uy, me quemé! ¡Soplelo! Listo, ahora sí, tomo chocolate. Para quitar la pereza, yo, a ver, saco la lengua así. Y como ya estoy bien despierto, puedo cantar y reír. A ver. Todo el mundo a bailar. Otra vez. Bienvenidos todos a esta fiesta. Bienvenidos todos a esta fiesta. Con música y cantos de nuestra tierra. Con música y cantos de nuestra tierra. ¡Ópale! Hey, vamos aplaudiendo, hay que celebrarlo. Vamos aplaudiendo, hay que celebrarlo. Que toda esta fiesta es un garabato. Que toda esta fiesta es un garabato. Todos bailando estamos celebrando con esta cumbia que se va pegando. Todos bailando estamos celebrando con esta cumbia que se va pegando. Ojo. Mueve la cabeza y mueve las más la cadera. Mueve la cadera y mueve las manos y el resto del cuerpo como gusanos. Y el resto del cuerpo como gusanos. Muy bien. ¿Qué más vamos a mover? Daniel, ¿qué movemos? ¿Qué es? La cabeza. Muévela. Cabeza, muévela,
cadera y mueve las manos y el resto del cuerpo como gusanos y el resto del cuerpo como gusanos. ¿Qué otra cosa movemos? Cuéntenos por favor en los comentarios qué otra cosa movemos. Mueve los hombros, mueve la cabeza, mueve la cadera y mueve las manos y el resto del cuerpo como gusanos y el resto del cuerpo como gusanos. ¿Qué más movemos, Daniel? Las rodillas. Vamos, un, dos, tres. Mueve las rodillas, mueve los hombros, mueve la cabeza, mueve la cadera y mueve las manos y el resto del cuerpo como gusanos y el resto del cuerpo como gusanos. Que los ojos y la lengua. Un, dos, tres. Mueve los ojos, mueve la mueve las rodillas, mueve los hombros, mueve la cabeza, mueve la cadera y mueve las manos y el resto del cuerpo como gusanos y el resto del cuerpo como gusanos. Vamos a mover la última, pero es que dijeron que el cabello, y el cabello no se puede porque Daniel es calvo y entonces sería excluirlo. No, no se puede, no, no, no. Y la barba tampoco porque él tiene barba y yo no tengo barba. Los pies sí. Con los pies terminamos. Listo. Mueve los pies, mueve los ojos, mueve la mueve rodillas, mueve los hombros, mueve la cabeza, mueve la cadera y mueve las manos y el resto del cuerpo como gusano. Ustedes, y el resto del cuerpo como gusano. Todos bailando estamos celebrando con esta cumbia que se va pegando. Todos bailando estamos celebrando con esta cumbia que se va pegando. Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la cola, sí. ¿Daniel tiene o no tiene? No sé, yo tengo esa colita. Yo tengo esta. La cola. Es que a veces nos llegan un poquito tarde los comentarios, pero entonces ya sé qué vamos a hacer. Podemos ir pensando de una vez. Desde ahí vamos pensando en las cositas. Muy bien. Resulta que vamos a hacer un concierto, un salpicón de conciertos, pero ustedes nos van a ayudar. Pilas. ¿Listo? Pilas, pues, pilas. Tienen que atentos. Hacer votaciones. Atentos, atentos. Orejas grandes como elefante. Ojos abiertos de búho despierto. Muy para que estén con nosotros. Atención, atención. Mucha atención. ¿Ven esto que tengo aquí? Es un árbol de pajaritos. Yo. Muy bien. Un árbol de pajaritos. Árbol de pajaritos. Arriba. Hay un pajarito de punticos. Hay un pajarito de árboles, un cuervo rojo. ¡Un cuervo rojo! Sí, opa. Y hay una paloma de arabescos, digamos. Arabescos. Y tengo un agapornis de mariposas. ¿Conocían los agapornis de mariposas? Agapornis de mariposas. Y tengo una grulla de corazones. Grulla de corazones. Un colibrí de cuadritos. Un colibrí de cuadritos. Tengo otra paloma morada con amarillo. Paloma morada con amarillo. Y este que no sé cómo se llama, pero me quedó bien bonito, que es naranja. Vamos es a decirle. Naranja. Y otro, naranja. Ay, sí, está bien. ¿Tengo más? No, ¿ya? Está bien. Vamos a dejarlo por acá. En cada uno de esos
hay una canción. Ustedes simplemente votan por el color que más les guste. El color que más les guste. ¿Cuál es el color preferido? El color que más les guste. Ustedes pueden votar ya. Pueden votar ya el color que más les guste. El color que más les... Puede ser el hermoso color rojo. O puede ser el hermoso y elegante amarillo y brillante amarillo. También puede ser. Y a veces quisquilloso, dijo Utah Bauer. Oigan, entonces, solamente hay un detalle. En una de esas canciones está escondida, en uno de esos pajaritos está escondida una canción que se llama Piricha Pirio. ¿Cómo? Piricha Pirio. Piricha Pirio. Muy bien, Piricha Pirio. Entonces, cuando salga Piricha Pirio, se acaba el concierto. ¿Cómo así? Sí, así, porque es que esa es la gracia, que la gente pueda votar. Si sale de primera, pues se acaba el concierto. Si sale de número 20, pues entonces tocamos 20 canciones antes. Imagínense eso. Eso sí que es tremendo. A ver, morado, morado, azul, 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 rojo, azul, morado, verde. ¿Qué dicen ustedes? Azul, creo que va ganando el azul. Va ganando el azul. Opa, pero ustedes votan muy rápido. Votan rapidísimo. Esperen, dejen de hacer el conteo, por favor. Producción, producción. Naranja, rojo. Muy bien. ¿Qué nos dicen en producción? ¿Qué nos dicen? ¿Quién va ganando? ¿El azul? Listo. ¿Azul? Hola, muy bien. Azul, azul, listo, azul. Perfecto. Entonces vamos a ver. ¿Qué dice el azul? ¿Qué dice el azul? ¿Qué dice el azul? El azul. Dígame usted qué dice para que no digan que fui yo. Aquí, lo voy a poner bien acá. Azul, azul cuadritos. Azul cuadritos. Azul cuadritos. Muy bien, azul. Amarillo. Rojo. Aquí en la barriga está. ¡Ay! ¿Sí? ¿Fue? Ay. Ah, ay. Bien, gracias, muchas gracias por venir. No, mentiras, mentiras. Aquí dice, abuelo, cuéntame un cuento. Abuelo, excelente. Daniel, entonces, abuelo, cuéntame ¿qué instrumento va a coger? Yo les voy contando. Abuelo, cuéntame un cuento. Resulta que en mi familia, quien contaba las mejores historias era el abuelo. Pero para que el abuelo contara historias, tocaba pedirle cantando. ¿Ustedes tienen abuelos? ¿Sí? ¿Les sí, cuentan historias? Un abuelo. Claro, hay que pedirles cantando, cantando así, miren. Abuelo, cuéntame un cuento. Ustedes, por favor. En casa, en casa. Abuelo, cuéntame un cuento. ¿Otra vez? Un poquito más duro, por favor. Es que... hay que subir el volumen. Yo creo. Sí, bien, a ver. Abuelo, cuéntame un cuento. A ver, ¿otra vez? ¿Otra vez? Ultimita, por favor, todo el mundo bien afinadito, bien elegante y dice: abuelo, cuéntame un cuento. Muy bien, perfecto. Entonces, cuando les haga la seña, ustedes cantan: abuelo, cuéntame un cuento. Tócale, Daniel. Como es un vallenato, pueden bailar y decir: ¡ay, hombre! Vamos. Mi abuelo me cuenta historias que mucha gente no sabe ya. Él dice que el viento canta y que vio a la lluvia bailando cumbia. Me cuenta que las montañas y que los ríos saben hablar. Con sentimiento. Mi abuelo sabe de duendes, de la llorona y la patasola. Me cuenta que arman parranda, que cuentan chistes, que son felices, que bailan toda la noche pa' acompañar a los pescadores. ¡El coro! Abuelo, cuéntame un cuento de cuando tú eras pequeño. Abuelo, cuéntame un cuento largo sin tiempo. Abuelo, cuéntame un cuento de los que te contó el viento. Abuelo, cuéntame un cuento de los cuentos de hace tiempo. ¡Uepa! Me cuenta que no había carros y los aviones eran un sueño. Que a la escuela caminaban, que iban en trenes para otros pueblos.
que en burritos y caballos se transportaban allá en sus tiempos. También habla de sus juegos, los que jugaba cuando era un niño. Trepándose por un árbol, cuenta y se ríe, parecía un mico. Me enseña cómo hacer barcos y hacer aviones con papelitos. Abuelo, cuéntame un cuento de cuando tú eras pequeño. Abuelo, cuéntame un cuento largo sin tiempo. Abuelo, cuéntame un cuento de los que te contó el viento. Abuelo, cuéntame un cuento de los cuentos de hace tiempo. Bien. Hora de votar. ¿Están preparadísimos en casa? ¿Están preparadísimas en casa? ¡Vamos a votar! Preparados, preparados. A ver, ¿qué otra canción nos traerá este? ¡Escúchalo! Muy bien. Muy bien. ¿Qué dicen? ¿Rojo, amarillo, azul? No, eso fue hace mucho. Talento colombiano, tía Gladys, muy bien. Escúchalo. Hora de votar, por favor. Hora de votar. Rojo, sus votaciones, rojo, por rojo. Ah, rojo. Sí. ¿Rojo? El rojo es divino. No. Me encanta el rojo. Bueno, sí, está bien, el rojo es lindo. Me encanta el rojo. Me sé ver qué dice el rojo. Espere, porque se cayó bonito. El rojo. Sí, el rojo. Bien. Luz. A ver, miremos. ¿Alguien nos puede poner a ver las votaciones para que puedan escoger tan libremente el rojo? ¿Cómo? Están votando muy rápido. A ver, Daniel, ayúdeme a leer los comentarios, porfa. Yo muestro aquí dice esto. Dice así. Rojo, rosado, amarillo. Rojo, va ganando el rojo. Va ganando el rojo. Rojo, va ganando. ¿El cuervo rojo? Cuervo rojo. Muy bien, listo. Vamos a ver. Muchas gracias, muchísimas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias. El cuervo rojo. Cuervo rojo, ¿por qué dice cuervo rojo? Le toca a usted leerlo. ¿A mí? Sí, toca leerlo. Ah, bueno. Rojo. Muy bien. Me encanta el rojo. El rojo dice. ¡Ay! El rojo dice un remedio. Es un remedio. Oiga, miren que tengo este corbatín como desacomodado. Ya, ahora sí quedó muy lindo. Miren. Perfecto. El rojo es un remedio. Es un remedio para la picadura de hormiga. ¿De qué? De hormiga. ¿Por qué lo va a picar a una hormiga? Porque a veces lo pican a uno las hormigas, hermano. Claro. ¿Dónde? Que sí. ¿Dónde? En muchas partes. Y cuando a uno le pica, pues uno se rasca y uno se queja tranquilamente y uno puede decir como ¡ay! ¿Cierto? Y si lo picó la hormiga, pues dice ¡ay, hormiga! ¿Cómo? Que así, ¡ay, hormiga! Que viene y te pica. ¡Ay, hormiga! Vino y te picó. Creo que se me perdió la tonalidad, ya ahora sí. Entonces, ¿están listos para quejarse? ¿Cómo es? ¡Ay, hormiga! Que viene y te pica. Todos ustedes, por favor, en la casa, se pueden sobar donde les haya picado la hormiga. ¡Ay, hormiga! Y también si lo picó en la pierna. También. En la rodilla también. Ok, que me acerque más al micrófono, me están diciendo por el interno. Muy bien. Entonces, la rodilla. ¡Ay! ¡Ay, hormiga! Que viene y te pica. ¡Ay, hormiga! Vino y te picó. ¿Sí? Se quejan, se pueden quejar con dolores. Listo, muy bien. Vamos a hacerlo.
Esta es una hormiga que vino y se fue sin pedir permiso. Te picó en el pie. En el pie. Ay, en el pie, en el pie. Ay, sí. Y ahí nos quejamos. Ay, hormiga que viene y te pica. Ay, hormiga, vino y te picó. Esta es una hormiga que comió granadilla sin pedir permiso. Te picó la rodilla. Ay, se pueden sobar y se rascan. Ay, hormiga que viene y te pica. Ay, hormiga, vino y te picó. Esta es una hormiga que parecía tierna, sin pedir permiso, te picó la pierna. Y decimos, ay, hormiga que viene y te pica. Ay, hormiga, vino y te picó. Esta es una hormiga que se puso falda sin pedir permiso. Te picó la nalga. O la espalda, o la espalda. Bueno, si tiene la espalda muy larga que le baja así derecho también, pues. Entonces la espalda o la nalga y ¡ay! ¡Ay, hormiga que viene y te pica! ¡Ay, hormiga, vino y te picó! Esta es una hormiga que tenía... ¿Qué tenía? ¿Un amigo o una amiga? Un amigo que tenía un amigo sin pedir permiso. Te picó el ombligo. Ay, el ombligo. Y... ay, hormiga que viene y te pica. Ay, hormiga, vino y te picó. Esta es una hormiga que bajó del techo sin pedir permiso. Te picó en el... ay, hormiga que viene y te pica. Ay, hormiga, vino y te picó. Esta es una hormiga que estaba muy loca, sin pedir permiso, te picó la boca. Ay, hormiga que viene y te pica. Ay, hormiga, vino y te picó. Y esta es una hormiga que se regresó sin pedir permiso. Todo te picó. Y la cola, y el y la surcita, y el cuello, y todas las cosas. ¿Se hicieron masaje? Sí. Entonces, cantemos el último coro y... ay, hormiga que viene y te pica. Ay, hormiga,
vino y te picó. Ay, hormiga, que viene y te pica. Ay, hormiga, vino y te picó. Les dimos un super remedio para la picadura de hormiga y es hora de votar. ¿Cómo vamos en la casa? ¿Se están haciendo masajes? Sí, se les picó la hormiga. Esta es una canción que hicimos inspirados en el libro ¿Qué te picó la hormiga? De los pies a la barriga, de Isaías Isaac y Pablo Prestifilipo. Y estoy yo aquí contando historias mientras que ustedes votan, por favor. Pajaritos, votan. ¿Qué color de pajarito quieren? ¿Qué color, por favor? Cuéntenos. Amarillo se puso mi papá cuando le mostré las notas del mes. ¿Qué otro color? Mostremos aquí, por favor. ¿Qué otro color? Súper, verde, súper, tenemos color súper. No sé si tenemos color súper. Tenemos, miren color, lo que tenemos. ¿Color bolitas? Amarillo, va ganando el amarillo, realmente mucho voto. Pero tengo este amarillo, miren lo que lindo este amarillo. Tengo este amarillo y tengo amarillo mariposas. ¿Amarillo mariposas? ¿Amarillo o amarillo mariposas? ¿Cuál dice Daniel? No sé, ahí me gustan amarillo, los dos amarillos. Amarillo mariposas, muy bien. Amarillo mariposas. Daniel, haga los honores, por favor. Amarillo mariposas. Listo, muéstrenos a ver qué dice. Por favorcito. ¡Ay, mira! ¡Sí! ¡Bien! ¡Esa me gusta! ¡Me gusta! Dice, ¡Me gusta! Es que los pregones, dice. Bien, porque miren, puedo tocar con este, que es un poquito amarillo. Miren, Daniel, ¿qué va a traer para tocar? ¿Cómo suena? Mire, suena así. También se puede tocar la hormiga. ¡Ay, hormiga! ¿Qué trajo, Daniel? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¡Ay, lo voy a hacer por acá! ¿Alguien conoce este instrumento? Amarillo mariposas, muy bien. ¿Alguien conoce este instrumento que trajo Daniel? Pues el instrumento que trajo Daniel está hecho con las ollas de la cocina. ¿Cómo se llama, Daniel? Es que huele delicioso. Este instrumento sirve para cocinar las más ricas melodías y se llama el hoyófono. Hoyófono, listo. Hoyófono. Muy bien. ¿Cómo? ¡Ópale, dele! Y se toca con unos... ¿Cómo le dicen en su lugar de nacimiento? Molinillo, pues el mismo suyo. ¿Cómo le dicen en Manizales? Molinillo. ¿Mm? Para tocarlos utilizamos unos molinillos, ¿sí? Y yo voy a usar un cuaderno argollado. Miren este cuaderno tan precioso, este cuaderno es súper divino. ¿Quién me habrá regalado este cuaderno tan divino? Y como suena como una guacharaca, le voy a decir el cuaderaca. Un cuaderno que suena como guacharaca y suena así. Muy bien. El coro de esta canción nos lo enseñaron las personas que cantan por la calle. Que cantan así, por ejemplo, por aquí pasa alguien que canta así, es que pa la señora le tengo la mora. Ustedes, porfa. Pa la señora le tengo la mora. ¿Es capaz de tocarlo ahí, Dani? Creo que sí. A ver. Para la niña le tengo la piña. Tengo pescado fresquito y salado. Tengo aguacate, cebolla y tomate. Muy bien, y cantamos.
Para la señora le tengo la mora, para la niña le tengo la piña, tengo pescado fresquito y salado, tengo aguacate, cebolla y tomate. ¡Opala, hombre! Si a usted amigo le pica el ombligo, yo le recomiendo que cante conmigo. Y si de pronto le pica la muela, yo le recomiendo bailar con la abuela. Para la señora le tengo la mora, para la niña le tengo la piña. Tengo pescado fresquito y salado, tengo aguacate, cebolla y tomate. Si le parece que canta muy mal, yo le recomiendo... ¡Que coma tamal! ¡Que coma tamal! Para la señora le tengo la mora, para la niña le tengo la piña, tengo pescado fresquito y salado, tengo aguacate, cebolla y tomate. Si el esqueleto lo siente oxidado, yo le recomiendo que baile a mi lado. Si por la noche no puede dormir, baile una cumbia con un perejil. Para la señora le tengo la mora, para la niña le tengo la piña. Tengo pescado fresquito y salado, tengo aguacate, cebolla y tomate. Si el pie derecho le huele a pecueca, yo le recomiendo que le haga una mueca. No soy capaz de subir al pie tanto. Si está cansado del televisor, yo le recomiendo que toque tambor. Para la señora le tengo la mora, para la niña le tengo la piña. Tengo pescado fresquito y salado, tengo aguacate, cebolla y tomate. Para la señora le tengo la mora, para la niña le tengo la piña, tengo pescado fresquito y salado, tengo aguacate, otra vez. Para la señora le tengo la mora, para la niña le tengo la piña, tengo pescado fresquito y salado, tengo aguacate, cebolla y tomate. Muy bien. Ustedes también pueden hacer un hoyófono en su casa. Eso. Bien. Para que toquen con nosotros. Sí. El papá les ayuda, la mamá les ayuda. Sí, muy bien. Les dice, por favor, me presta el hoyófono un momentico que voy a hacer el almuerzo. Muchas gracias. Así, listo. Súper bien. Hora de las votaciones. Votaciones. ¿Qué color seguirá? ¿Qué color seguirá? Por favor, las votaciones. A ver, a ver, a ver, a ver. Es como muy infantil, pero vuelve a ser niño. Sí, bueno, excelente, a mí me parece buenísimo. Qué composición tan fantástica, buenísima. Muchas gracias, Prescolar, para todos. Oigan, qué montón de mensajes. Es que no alcanzamos a leerlos todos, entonces me van a tener que disculpar si no puedo leer todo el tiempo. ¿Listo? Vamos a votar, por favor. ¿Qué color? Vamos a votar. ¿Qué color? Vamos a ver, vamos a ver. Tenemos este naranja, este amarillo solo, este moradito con amarillo, este color arabescos. ¿Color arabescos? Color arabescos, morado. ¿Será ese? Tengo este color arbolitos, color punticos. ¿Qué dice Daniel? ¿Qué dice por ahí, por favor? Morado, dice morado. Morado, ¿será este morado? Yo creo que arabesco, es arabesco, creo que es arabesco. Morado, ¿sí? Arabesco, sí. ¿Morado arabesco? Sí, listo. Sí, sí, sí. Ok. Sí. Morado arabesco. Pero te toca a ti mostrarlo. ¿Yo? Ay, sí. Tengo miedo. Daniel, ¿y qué tal? ¿Qué tal que salga, Piricha? ¿Qué tal que salga, Piricha? Es muy linda, Piricha, pero ¿y qué tal que salga? Sí. ¿Esta? Sí. Bien. Muy bien, yo voy a sacar. Esa es una muy buena elección para poder cantar esta canción que sigue. Necesitamos un que... banano. No, mentira. No, ¿cuál banano? Necesitamos, mire, una inyección. No, mentira. Uy, no. No, inyección. Qué susto. Vamos a, todo el mundo, por favor, a...
Bueno, amor. Todo el mundo arriba, por favor, todo el mundo. Muy bien, muy de pies. Porque vamos a bailar esta canción así de elegantes. Así de elegantes. Así de elegantes. Solamente la pueden bailar bailarines, bailarinas profesionales de esta canción. Ojo con eso. Solamente se la pueden bailar los profesionales en esta canción. ¿Cómo así que profesionales sí, en esta canción? Sí, profesionales en esta canción para bailar. Por favor, si alguna mamá, un papá, un hermanito, una hermanita, un abuelo, una abuela, un tío, una tía, quieren aprender a bailar, por favor, los niños más pequeños de la casa les pueden enseñar a bailar esta canción que dice así. Por favor, muy elegantes. Todo el mundo muy bien puesto. Muy elegantes, muy bien puesto. Si suena la zamba, empiezo a mover los pies con gracia y mucha elegancia. Lo puede bailar usted. Gracia y mucha elegancia. Sí, muy bien. Por favor, todo el mundo muy elegante, muy bien puesto. Vamos a volver a cantar. Y dice así. Si suena la zamba, empiezo a mover los pies con gracia y mucha elegancia. Lo puede bailar usted. Desbaratao, desbaratao, lo que me gusta a mí es bailar desbaratao. Desbaratao, desbaratao, lo que me gusta a mí es bailar desbaratao. Desbaratao, desbaratao, lo que me gusta a mí es bailar desbaratao. Desbaratao, desbaratao, lo que me gusta a mí es bailar desbaratao. Muy bien, señoras y señores, con ustedes, el desbaratao. Daniel Valencia. Y desbaratao, desbaratao, lo que me gusta a mí es bailar desbaratao. Desbaratao, desbaratao, lo que me gusta a mí es bailar desbaratao. Desbaratao, desbaratao, lo que me gusta a mí es bailar desbaratao. Desbaratao, desbaratao, lo que me gusta a mí es bailar desbaratao. ¿Cómo bailarán en la casa? ¿Ustedes cómo bailan en la casa? Y con ustedes, aquí presente, Jorge Luis Valencia. Desbaratado, desbaratado, a mí me gusta ir bailar desbaratado. Desbaratado, desbaratado, lo que me gusta a mí es bailar desbaratado. Desbaratado, desbaratado, lo que me gusta a mí es bailar desbaratado. Desbaratado, desbaratado, lo que me gusta a mí es bailar desbaratado. Desbaratado, lo que me gusta a mí bailar desbaratado. Ahora ustedes bailan en la casa y nosotros los acompañamos desde acá. Preparadísimos, 1, 2, 1, 2, 3. Desbaratado, desbaratado, lo que me gusta a mí es bailar desbaratado. Ustedes. Desbaratado, desbaratado, lo que me gusta a mí es bailar desbaratado. Desbaratado, desbaratado, lo que me gusta a mí es bailar desbaratado. Desbaratado, desbaratado, lo que me gusta a mí es bailar desbaratado. Desbaratado es como los inflables que son como así. Eso, esos bailan desbaratado. Así, así se dice por aquí. ¿Qué dice? Desbaratado y con mucha elegancia. Muy bien. Desbaratado. Esperamos haber encontrado muchos profesionales en desbaratado. Desbaratado. Llega la hora de las votaciones. Muy bien. Hora de las votaciones. Hora de las votaciones. Votaciones. Uy, pero qué cansancio, que estamos muy cansados. ¿Cuál querrán? Se nos van acabando, miren. Se nos van acabando. ¿Qué pajarito querrán? Daniel, ¿qué dice? ¿Qué dicen allá los pajaritos? Dicen. Verde, verde. ¿Segura? Verde. ¿Segura que verde? Verde. Verde, bueno, verde. Está bien, ganó el verde. Ganó el verde y Daniel lo va a mostrar. ¡El verde! ¿Qué dirá el verde? ¡Tengo miedo! ¡Ay, qué nervios! Verde, 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 verde. Es una canción.
¿Secretos? ¿Secretos? ¿Cuáles secretos? Dice aquí secretos. Secretos, me encanta Secretos. Es un arrullito muy lindo, porque además está muy bueno, porque estamos muy cansados, Daniel. Después de bailar Desbaratado, ¿después hay que dormir? ¿O qué no? Pues no, hay que, pero ustedes eligieron esa y eso está muy bien. Ah, bueno, muy sí. Buena elección. El de Lunares, listo, ahorita, muy bien. Esta es una canción para arruncharse. No importa que sean las 10:30 de la mañana, nos podemos arrunchar. Este es un arrullo de papá. Sí, porque a los papás también nos gusta cantar arrullos. ¡Claro! Y es más, cuando cantamos esos arrullos, contamos secreticos. Por eso esta canción se llama Secretos. Ahora que estamos los dos nomás, voy a contarte secretos para que puedas soñar y se te quiten los miedos a los monstruos del armario. Voy a cerrarles la puerta si viene el lobo feroz. Lo mando a dormir de vuelta. Cada vez que estás comiendo, yo siempre espero impaciente para sacarte los gases y así en mis brazos tenerte. Si hay que cambiarte el pañal, voy corriendo de inmediato para volverte a besar y acariciarte otro rato. Sabemos bien que ya es tarde y que es preciso dormir, pero si quieres quedarte despierto, yo estoy aquí. Voy a mirarte otro poco, porque de amor estoy loco. Voy a dejar el candil y voy a espantar al coco. Ya cerraste los ojitos, seguro no hasta mañana. Yo cansado pero alegre, te veré en la madrugada. Voy a encontrar un momento para decirte te quiero, para besarte otra vez y así dormirnos de nuevo. ¿Se durmieron en la casa? ¿No se durmieron? ¿Todavía no? ¿Hay que cantar? ¿Cantamos otra? Si tienen mucha energía, podemos cantar otra. ¿Votamos? Listo, votemos. Arbolito verde, ese ya salió, arbolito, amigos. Ya salió. Listo, vamos a votar. Muy bien. Pero no, tratemos de hablar más pasito para los que sí se durmieron. ¿No se durmieron? Bueno, listo, está bien. Vamos a votar. Está bien. Vamos a votar. A ver qué sale.
¿Qué color, qué color, qué color, qué color? Poema La Lluvia, creo que no es un color que está aquí. ¿Alguien sabe si queda grabado este concierto? Esa es una muy buena pregunta. Yo espero que sí. Sí, sí, queda grabado. Yo espero que sí. Amarillo, tenemos otro amarillo. Sí, otro amarillo. Poema amarillo, naranja. Naranja. ¿Qué? ¿Qué? ¿Nos dijeron algo? Pero no, si quieres otra, la que salga, la que salga. ¿Qué dice, qué dice? Salga, punticos, punticos. Punticos, puntitos. Amarillo, no me dormí, qué canción tal. Verde, poema, blanco, 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 amarillo, blanco. Salió punticos. ¿Punticos? Sí, entre blanco y punticos, es que están diciendo esto. Ah, punticos. No. Color punticos, muy bien. ¿Qué dice, Daniel? Dice... Aguamala. Aguamala, muy bien, si todavía tienen mucha energía, entonces vamos a cantar del concierto Pasajes Marinos esta canción que se llama El Aguamala y dice así. Un día me fui a la playa y luego me metí al mar. El agua estaba tranquila y yo quería nadar. Y cuando estaba nadando y nadaba como una anguila, noté que en toda la playa toda la gente decía: ¡Sálgase, sálgase, sálgase, sálgase! ¿Qué? Sálgase, ¿qué? Sálgase. No entiendo. ¿Quién me va a alcanzar? El aguamala. ¿Quién me va a coger? El aguamala. ¿Quién me va a picar? El aguamala. ¿Qué tengo que hacer? Saltar en un pie. Saltar en un pie. Saltar en un pie, saltar en un pie, saltar en un pie. Y cuando estaba nadando y nadé como un tiburón, 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 un tiburón, un tiburón, un tiburón, un tiburón, estoy en la mayor, un tiburón. Noté que desde la playa toda la gente gritó. Entonces ahí ustedes gritan en la casa. Es que no les habíamos contado cómo es la canción. Ustedes gritan. Ustedes gritan. Toda la gente gritó. Muy bien. Y cuando yo pregunté, ¿quién me va a alcanzar? ¿Quién me va a coger? ¿Quién me va a agarrar? Ustedes dicen, ¿cómo dicen? El aguamala. Muy bien, excelente. Entonces, nadé como un tiburón. Noté que desde la playa toda la gente gritó: ¡Sálgase! ¡Sálgase! ¡Ay! ¡Sálgase! ¿Quién me va a alcanzar? El aguamala. ¿Quién me va a coger? El aguamala. ¿Quién me va a picar? El aguamala. ¿Qué tengo que hacer? Mover los hombros. Mover los hombros. Mover los hombros. Saltar en un pie. Saltar en un pie. Y tararara. Y cuando estaba nadando y nadaba como un pulpo, noté que en toda la playa todos gritaban muy duro: ¡Sálgase, sálgase, 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 sálgase! ¿Quién me va a alcanzar? ¿Quién me va a coger? ¿Quién me va a picar? ¿Qué tengo que hacer? Mover la cabeza, mover la cabeza, mover los hombros, saltar en un pie, saltar en un pie. Los hombros, la cabeza, los pies. ¿Qué más podemos hacer? Cuando me sentí cansado del agua yo me salí, noté a la gente asustada, pero yo estaba feliz. Después me quedé pensando y les tengo que decir que toda esa gritería, la verdad no la entendí. ¿Cómo que no la entendió? No, ¿qué estaban diciendo? ¿Qué se fue esa gritería tan rara? No. ¿Un qué? Y ese agua estaba muy buena. A mí no me enreden con eso. ¿Qué tal? Muy bien. Hora de las votaciones. Puntitos. Sí, ya las sacamos. Menos mal. Hora de las votaciones. Hora de las votaciones. Hora de las votaciones. ¿Sabe qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Ustedes qué dicen? Tirin tin tin. Tirin tin tin tin. ¿Qué dicen? ¿Cuánto nos queda? Daniel. ¿Nos quedan pajaritos? Sí, nos quedan tres. ¿Nos dicen? ¿Cuál?
No sé, no alcanzo a ver. Color punto, ya salió. No sé, no alcanzo a ver. Voy color yo. Puntos, ya ¿morado? ¿Morado? Listo, morado. Morado. Morado, muy bien, muchísimas sí. Gracias. Morado, morado. Excelente. Morado. Por acá. Listo. Veamos, por favor. Ah, naranja, amarillo, desde Florencia, Caquetá. Morado, morado con amarillo, ese es. ¡Ah! No puede ser. Muy bien. ¿Ya sabe qué canción es? Sí, señor. Ay, no, ¿ya sabe qué canción es? Ya sé. Bueno, dice Piricha Pirio. Ustedes, por favor, se aprenden. Piricha Pirio, Piricha Pirio. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Piricha Pirio es nuestra última canción, porque dice Piricha Pirio. Entonces es nuestra última canción. Muchas, muchísimas, muchísimas gracias a la Universidad Nacional, al Ministerio de Educación Nacional. Muchas gracias por habernos invitado, que estamos súper emocionados, muy felices de esta invitación tan hermosa que nos han hecho. Muchísimas gracias. Saludos Andrés, gracias Andrés. Por muy bien, muchas gracias Andrés. Andrea. Amigos queridos, Canturriantes TV, si nos quieren seguir por ahí en nuestro YouTube, y Canturriantes estamos en Facebook, muchísimo, y también en Instagram y todo eso, y muchas gracias por habernos acompañado. Tenemos todavía 454 personas, eso es un montón de gente, y ustedes donde caben. Muchas gracias a todos los que nos vieron en todo Colombia, estamos muy felices de podernos conectar con ustedes. Muchas gracias, muchísimas, muchísimas gracias. Piricha Pirio, para hacer bien este juego hay que cantar y hay que bailar y hay que decir Piricha Pirio. Muchas gracias por habernos acompañado y dice así. Para hacer bien este juego hay que bailar. Para hacer bien este juego hay que cantar. Para hacer bien este juego hay que bailar. Para hacer bien este juego hay que cantar. ¿Cómo así? Mira cómo toco yo, mira cómo toco yo, mira cómo toco yo, mira cómo toco yo. Mira cómo toco yo, mira cómo toco yo, mira cómo toco yo, mira cómo toco yo. Ustedes, piernas, panza, pecho, palma, piernas, panza, pecho, palma, piernas, panza, pecho y palma, piernas, panza, pecho. Con el amigo, mira cómo toco yo, mira cómo toco yo, mira cómo toco yo, mira cómo toco yo. Muy bien. ¡Épale, épale! ¡En la casa todo el mundo! Y el coro solamente dice Piricha Pirio, Piricha Pirio. Voy. Piricha Pirio, Piricha Pirio, Piricha. Ustedes. Piricha Pirio, Piricha Pirio, Piricha. Otra vez. Piricha Pirio, Piricha Pirio, Piricha. La última. Piricha Pirio, Piricha Pirio, Piricha. Voy a ver. Piri aspirita, pirilue, pirigo, piricha. Pirinos, pirive, pirimos, pirilue, pirigo. Pirigra, piricias, piripor, pirive, pirini. Pirican, piritu, piririan, pirites, pirie. Va. Bailando. Piricha Pirio, Piricha Pirio, Piricha. Último. Piricha Pirio, Piricha Pirio, Piricha. Otra vez, otra vez. Piricha Pirio, Piricha Pirio, Piricha. La última.
Piricha, pirio, piricha, pirio, piricha. Piricha. Muchísimas gracias, muchas gracias. Gracias. Muchas, gracias, muchas, muchísimas gracias. Muchos vuelos con esos pajaritos. Nos vemos, nos vemos en el futuro. Muchas gracias. Gracias. No olviden seguirnos. Eso, eso. Facebook. A ver, le damos un poquito de comentarios si quieren. Alguna pregunta, alguna cosa que nos quieran contar por ahí. Felicitaciones, muy interesante. Gracias, muchas gracias. Colombia aprende. Eso, eso. Recuerden ver Profe en Tu Casa, que está buenísimo y por ahí ya estuvimos y todo. Claro, claro, súper. Y la pasamos súper bueno. Pirigra, piricias, muy bien, piri, Claudia. Piri, muy piri, bien, gracias, piri, Clau, piridia. Opa. Opa, opa, muy bien. ¿A quién más? Vamos a leer. Piricha, pirio, piri. ¿Qué nos dicen por el chat interno, Danielito? Ayúdenos, porfa. Nos vemos, lindo. Muy bien. Otra, creo que ya. No alcanzo a ver. Creo que fue. Nada. No, aquí. Las gafas, ah, súper listo, 11, eso, se acabó, listo, en este mismo enlace de YouTube queda el video, listo, muy bien, amigos, muchísimas gracias, nos vemos, chao.